Finalizamos con una pregunta de Es Asturias Televisión que dice, doctor, al principio de la crisis sanitaria se alertó del binomio abuelo-nieto, abuela-nieta, o abuelo-nieta y abuelo... Todas las combinaciones, todas las combinaciones posibles. Por extremadamente peligroso en el contagio y transmisión. Tras las últimas medidas aprobadas y anunciadas, ¿teme que se pueda producir aquel peligro o no era tal? Hombre, lo tememos siempre. Las actividades con los grupos más vulnerables se tienen que mantener siempre bajo una estricta observación. El riesgo sigue existiendo. Las personas, es cierto que estamos bajando mucho la transmisión, pero incluso cuando tengamos un nivel de transmisión muchísimo más bajo, yo diría que incluso casi indetectable, es difícil que podamos asegurar que el virus no está ahí. Por lo tanto, los sistemas de vigilancia tienen que mantenerse. La relación con los grupos vulnerables tiene que ser muy cuidadosa. Ahora mismo sabemos que llevamos ya, ¿cuánto es? Me parece que son ya 4 semanas de periodo de confinamiento, de alguna manera. 6 semanas, perdón. 6 semanas de confinamiento. Por lo tanto, eso equivale a 3 periodos de incubación. Estamos casi seguros que la transmisión en el ámbito domiciliario, si se ha producido, ya no se está produciendo, ya se ha controlado, pero no tenemos certeza. Con lo cual, la relación entre el resto de las personas y los grupos vulnerables se debe seguir controlando. El problema de la transmisión de los niños a los adultos o a los mayores está en que entre los niños, en una situación normal, en las escuelas, en los parques, en su relación personal, se transmite mucho, aunque no les afecte mucho. Y, por lo tanto, una vez que llevamos 6 semanas en la que tampoco ha habido contacto entre niños, la relación niño-mayor o la relación adulto-mayor ahora mismo no tiene grandes diferencias. Volverá a tenerlas y, por lo tanto, tendremos que garantizar una vigilancia muy adecuada cuando, de nuevo, en el momento que sea, se reinicien las clases y, por lo tanto, la relación intensa entre esos niños. Ahora mismo, en esta situación actual, a día de hoy, la relación niño-mayor, adulto-mayor, no difiere de forma fundamental.